Bueno, vamos a informar sobre la consulta de ayer. Vemos los resultados del INE. Bueno, de acuerdo a este corte, participaron 16,392,000 ciudadanos. Y de esos 16,392,000 ciudadanos, decidieron porque se me revocara el mandato 1,056,000, que significa 6.4%. Y porque siga, 15,060,746, que significa 91.8%. Los votos nulos fueron 274,988, el 1.6%. Ya estamos hablando de prácticamente todas las casillas. Según el dato, es el 99.32% de las casillas. ¿Qué significa esto? Pues que participó mucha gente. Para tener una idea, en el 2006, que no se olvida, yo obtuve, de acuerdo a las cifras oficiales, 14,800,000. Y Calderón, 15,000,000. Cifras oficiales. La realidad fue otra, porque hubo un gran fraude. Pero aún con los votos inflados de Calderón, ahora obtuvimos más. Aquí hay que tomar en cuenta que no se instalaron todas las casillas, se instaló un tercio de las casillas. En el 2018 se instalaron alrededor de 160,000 casillas y ahora fueron 56,000, 57,000, un tercio. También lo digo porque nuestros adversarios, que se enojan mucho, pues dicen, es la mitad de los votos que obtuvo el presidente en la elección del 18. Sí, nada más que con la tercera parte de las casillas y con todas las trampas.
o boicot del INE, que no se aplicó para poner casillas en todos lados, y hubieron municipios en donde no hubo casillas. En mi pueblo decía yo anoche que existe desde antes de la llegada de los españoles, es un pueblo prehispánico, Tepetitán, por ahí pasó Cortés llevando preso a Cuauhtémoc, un pueblo antiguo, no instalaron casilla, la instalaron a 30, 40 kilómetros. Pero la gente salió a votar a pie, en cayucos, en lanchas, a caballo, en camioneta, como pudo, pero participaron. Realmente les agradezco mucho. No tendría cómo pagarle, bueno, sí, sí tengo cómo pagarles, no traicionándolos jamás, y seguir trabajando en bien del pueblo. Estos son los resultados. Luego vemos cómo participaron los ciudadanos por estado. Desde luego agradezco mucho a mis paisanos. Seiscientos 27,590 votos. ¿Saben que recuerdo que en 1988 también ni siquiera nos permitieron? En ese sentido, se ha avanzado por la lucha democrática, pero en 1988 obtuve creo que 50,000 votos como candidato a gobernador. 227,590, casi 36% del padrón. Y a favor 97.3 y en contra 1.5. Ahí es entendible, no solo porque soy orgullosamente de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, sino porque Tabasco es el estado más tropical de México, y por lo mismo y por su historia es el estado de los estados más liberales del país. Ahí, por ejemplo, en la última elección el PAN no llegó al 2%, no tiene registro. Porque en mi tierra, en mi agua, no somos conservadores. Segundo lugar en postura liberal, no conservadora, Guerrero. Pero esa es otra historia. Miren, Chiapas, 1,051,000, también haciendo un gran esfuerzo
aquí lamentablemente perdieron la vida 3 personas porque se derrumbó un camión que llevaba ciudadanos, personas a votar en San Fernando, cerca de Tuxtla Gutiérrez. Nuestro pésame a sus familiares y se están atendiendo los heridos. Pero todo esto también motivado porque alejaron muchísimo las casillas con el propósito de que la gente no participara. ¿94.4 a favor? Campeche, a pesar de no ser un estado con mucha población, pues es un estado también liberal, progresista, 177.228. Veracruz, 1.511.601 ciudadanos, 1.511.000 ciudadanos, también mucha participación, 25.6 del padrón. Yo recuerdo que en el 2006 que ganamos, pero nos robaron la presidencia, yo obtuve formalmente 1 millón de votos. Tlaxcala también, 241.000. Guerrero, lo que hablábamos, 567.000. Oaxaca, 645.000. Yucatán, y me da mucho gusto. Agradezco mucho a nuestros hermanos yucatecos, 356.450. En el 2006 ganamos todo el sureste, menos Yucatán, porque tenía predominio el PAN, también por cuestiones históricas. Ahí era muy fuerte la llamada casta divina y habían haciendas y había esclavitud. Cuando la fiebre del Enequén, con la revolución, pues se entregan las haciendas a los campesinos. Quien lleva a cabo este reparto agrario fue el general Cárdenas, aunque antes había estado gobernando Yucatán en la época revolucionaria un sinaloense extraordinario, Salvador Alvarado, y también el gran dirigente del sureste, Felipe Carrillo Puerto. Entonces, cuando el general Cárdenas lleva a cabo el reparto agrario, pues a toda acción una reacción. Se conforma un núcleo conservador muy reaccionario en Yucatán y se apoya en un periódico que existe hasta ahora con una postura ya distinta, el Diario de Yucatán, y eso afianza el conservadurismo en Yucatán. Pero en los últimos tiempos empieza a cambiar,
y hay otro periódico que influye para que tengamos en cuenta la importancia de los medios. En el Porfiriato, pues existía como periódico oficial El Imparcial, que era el defensor del régimen y tenía una gran influencia, consolidó, afianzó al Porfiriato, porque llegó a tirar 120, 130 mil ejemplares diarios. Imagínense, en aquel tiempo de 15 millones de habitantes, un periódico con un tiraje de 120, 130 mil. Claro que existía también El Hijo del Aguizote y Regeneración y El Diario del Hogar de Filomeno Mata, y había periódicos opositores. Bueno, en el caso de Yucatán, así como durante mucho tiempo y hasta ahora, con una postura, vamos a decir, menos conservadora, pues ese periódico contribuyó mucho para mantener posturas conservadoras en Yucatán. Ahora existe el Por Esto, que es también interesante porque tanto los fundadores del Diario de Yucatán como los fundadores del Por Esto son familia. Ya ven cómo se dan las cosas también en la familia. Unos con posturas conservadoras y otros con posturas progresistas. Mario es, que le mando un abrazo, es un hombre con posturas progresistas. Mario Meléndez. Quintana Roo muy bien, mucho muy bien, también en participación, 272.633 votos. Hidalgo muy bien, 455.536. Adelante. Ciudad de México, 1.500.502.000 votos. También en el bueno, en la elección pasada, el PAN obtuvo creo que 1 millón en la Ciudad de México. Y ahora participaron 1.502.000 y 88%. Puebla, casi 1 millón también. Muy buena participación. Nayarit, 171.000. Sinaloa es de los estados del norte con más vocación democrática y de cambio. 429.000. Morelos, como homenaje a Emiliano Zapata, 276.000. Tamaulipas, casi 500.000 participaron, 475.000. Estado de México, 2 millones. Es una participación muy considerable, desde luego es el estado con más población en el país, pero 2 millones es bastante.
San Luis Potosí, 326,000. Vi algunas fotos de la gente de San Luis caminando en busca de la casilla. Colima, 86,563. Coahuila, que ahí los señores Moreira, sobre todo Rubén Moreira, el dirigente del PRI, tiene mucha influencia. Dirigente del PRI nacional. Adelante. Zacatecas, 170,000. Michoacán, casi 500,000, 484,000. Baja California Sur, 69,257. Baja California, 362,067. Sonora, 266,000. Nuevo León, qué importante, casi 500,000. 447,000, 417. Estos son importantes, este estado es muy importante que haya salido, hayan salido a votar 447 con toda la campaña en contra, porque se dedicaron a los adversarios a decir que no salieran a votar, que no participara la gente. Y allá es la sede de El Reforma, se llama el periódico El Norte, un poco como el diario Yucatán. Yo creo que es peor. Peor, porque el diario de Yucatán tiene más historia y es más ideológico, y El Norte y El Reforma es la defensa de los grupos de intereses creados. No solo es la manera de pensar, sino el poder económico, la defensa a los potentados, a los intereses y a los corruptos. Nunca van a escuchar ustedes, nunca van a ver, mejor dicho, una crítica en El Reforma a Salinas de Gortari. Ahí se aplica, no se puede tocar al intocable, nunca. Querétaro, muy bien, 187,000. Chihuahua, casi 300,000 participaron. Guanajuato, 431,000. Y aquí el hecho importante es que por primera vez ganó Guanajuato. Creo que sí, de estos 431, creo que obtuve como 300 o un poco más. Pero es la primera vez. Muchas gracias al pueblo de Guanajuato por su confianza. Muchas gracias. Durango, 125,000. Aguascalientes, 96,000. Y Jalisco, muy bien también, 550,000. 550,000. Así votar los estados. Y ya vemos unas fotos. Miren,
Así es México. Y no como lo pintan. Choice, allá en Sinaloa, límite con Chihuahua. Ahome, también Sinaloa. Urique, en la sierra de Chihuahua. En la mera sierra de Chihuahua. San Luis Potosí. Era una fiesta. Fue una fiesta. En todos partes, todos lados. Monterrey. En Oaxaca. En Oaxaca. Las Margaritas, Chiapas. Papantla. Acapulco. En Hidalgo. En Puebla. Muchas gracias de todo corazón y vamos a seguir adelante hasta septiembre del 24, si lo decide el creador, la naturaleza, la ciencia, porque ya lo quiso el pueblo. Entonces, vamos hacia adelante a profundizar en la transformación de nuestro país.